entendemos el momento, lo sentimos mucho. Bueno, primeras palabras con este hecho. Sí, bueno, primero algo impensado, lo que ha sucedido anoche, como es la pérdida irreparable de esta gran persona, de este gran ser humano, de este gran compañero, amigo, militante, el intendente de La Cocha, Leopoldo Rodríguez. La verdad que en un accidente que nunca nos hubiésemos imaginado, por eso hoy hemos venido personalmente a despedirlo a él, como así también a acompañar a la familia. Un golpe muy duro, perder un ser querido, perder una persona de bien como ha sido el Puma. Y ustedes podrán ver que hoy los vecinos de La Cocha y zonas de jurisdicciones vecinas están hoy acá acompañando, despidiéndolo. Así que también, además de despedirlo, las condolencias a la familia, me he venido a poner a disposición, porque también la Intendencia de La Cocha tiene que seguir institucionalmente funcionando. Así que como gobernador de la provincia también he venido a asumir el compromiso de acompañar en todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Lo definió como un amigo usted en su texto en redes sociales? Sí, la verdad que con el Puma Rodríguez somos uno de los pocos que quedábamos, que empezamos en el año 83. Cuando, 40 años. Cuando volvió la democracia. Y en la última visita que he tenido, que creo que ha sido hace 3 semanas acá en La Cocha, que hemos realizado algunas inauguraciones, justamente hablábamos de eso. Creo que éramos 2, 3 que quedamos, que hemos arrancado en aquella época, en el 83, con don Fernando Pedro Riera como gobernador de la provincia y el doctor Ricardo Alfonsín como presidente de la nación, cuando volvió la democracia a la República Argentina. De ahí veníamos con el Puma Rodríguez caminando juntos, él en el sur de la provincia, en su querida Cocha, yo en el norte, en mi querido Trancas, y a partir de ahí hemos venido, bueno, a través de la voluntad popular, llegando a los diferentes espacios institucionales, pero sí, hemos venido caminando y militando durante casi 40 años juntos. Se habló administrativamente sobre cómo sigue la administración del gobierno, teniendo en cuenta que es muy reciente, pero imagino se habrá hablado de eso. No, yo recién estábamos reunidos con los hijos, estábamos reunidos con el doctor Díaz, que es hermano de Susana, la esposa del Puma, que también falleció lamentablemente. Y esta es una gran familia, es una familia muy unida. Hoy el doctor Díaz está a cargo de la presidencia del consejo. Todos coincidimos que familiarmente tenemos que estar más unidos que nunca. Creo que esto es lo que el Puma no solo quiere o hubiese querido, sino que lo ha venido practicando y demostrando, la unidad de la familia, como así también la unidad política en cuanto a la militancia y lo institucional. Por eso yo digo que vamos a hacer lo mejor para los vecinos de La Cocha, vamos a hacer lo mejor para la dirigencia de La Cocha, pero fundamentalmente seguir los caminos que ha venido trazando durante 40 años el Puma Rodríguez, acá no solo en el municipio, sino también en el departamento y también en la sección electoral oeste, porque llegó a ser legislador también provincial, es decir, un hombre de amplia trayectoria que si bien es de La Cocha, pero que ha trascendido los límites de este departamento. La ley habla de la posibilidad de llamar a elecciones. ¿Se habló de eso? ¿Se avanza en ese sentido? No hemos hablado de eso. Sí hemos hablado de las cuestiones familiares, de estar juntos, unidos. Y sí, no hay duda que el gobierno de la provincia va a cumplir a rajatabla las legislaciones vigentes, pero por supuesto lo vamos a hacer en función a las decisiones que ellos tomen aquí en La Cocha, porque no nos olvidemos que la ley 5529 es clara, hoy sigue funcionando con un consejo deliberante, hoy sigue funcionando con el presidente del consejo a cargo de la intendencia, y seguramente también la ley dice que hay que llamar a elecciones cuando es antes de los 2 años. Entonces nosotros vamos a cumplir a rajatabla. Simplemente hoy estamos despidiendo un amigo, hoy estamos conversando con la familia, hoy estamos intercambiando algunas ideas, pero todos hemos coincidido que vamos a seguir el camino que en cuanto a la política, en cuanto a la institucionalidad, nos enseñó y nos dejó el Puma Rodríguez. Así que no hay duda
que el camino y el futuro va a ser el mismo. Simplemente hoy ya lamentablemente no lo recuperamos con nada a él, pero no hay duda que el legado y las enseñanzas que nos dejó las vamos a seguir manteniendo viva en La Cocha y en la provincia de Tucumán. Una última pregunta, entendiendo el momento, se habló también sobre el tema de rastras cañeras, por ahí los vecinos hablan que es un problema recurrente, bueno, la Ruta 38 tiene lamentablemente un catálogo. Sí, bueno, esto es un problema que ustedes saben que la actividad cañera, la principal actividad nuestra, trabajamos con muchos controles móviles en la ruta, pero lamentablemente por ahí salen de campos donde no tienen que pasar ningún control, como son recorridos cortos los ingenios, por ahí es difícil controlar, y sobre todo a la noche. Entonces, sí, yo lo que creo que hay que endurecer las medidas porque no se puede perder una vida porque una rastra cañera haya salido a la ruta y quizás, digo, porque no conozco, no haya tenido la iluminación necesaria o haya sido una medida, digamos, en cuanto a la conducción de tendría que haber esperado, darle la prioridad a los que vienen por la ruta. La verdad que no conozco cómo ocurrió, pero sí, evidentemente, las rastras cañeras ya se han convertido hace tiempo en un peligro para los que transitan por esta ruta y sobre todo en esta época muy cargada, que es la época de la zafra. Así que yo creo que hay que profundizar las medidas, hay que profundizar las leyes y también ser más severos en los controles. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra entonces del gobernador Osvaldo Jaldo, a quien le agradecemos estos minutos, luego de reunirse con